Hola a todos, bienvenidos a este video o conjunto de videos que voy a preparar para los chicos de nivelatorio que quieren entrar al SPOL, en el cual voy a contarles lo mínimo que deberían de conocer para poder ir aprendiendo esta fascinante materia y para que a ustedes se les haga un poco más sencillo el ingreso al SPOL. Voy a hacer un video cada semana, así que en cada semana voy a tratar de subir al menos una explicación de cada uno de los temas que se van a revisar o que se debieron revisar a lo largo de la semana. Entonces, esto es los temas de la semana 1. Cualquier duda que tengan, la ponen en comentarios o cualquier inquietud que tengan. Entonces, en la unidad 1 del nivelatorio, para el tema de física es medición de unidades, y en este video voy a ir describiendo cada una de las partes que corresponde a la unidad 1 y lo que ustedes mínimo deberían conocer. Entonces, la primera parte es la parte sencilla, la parte general, donde hablamos de la naturaleza de la física. Entonces, como ustedes sabrán, la física es una ciencia que estudia la naturaleza desde diferentes puntos, hace análisis de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, considerando posición, velocidad, aceleración, vectores, esto de conversión de unidades y comparación de unidades. Física nos sirve para poder entender un poco mejor la naturaleza, ya sea desde el punto de vista de Newton, por ejemplo, en este caso están viendo la balanza de Newton, el conjunto de esferas que están aquí golpeándose, aplicando lo que es la cantidad de movimiento, o incluso fenómenos mucho más grandes como por ejemplo las tormentas solares. Entonces, física nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que tiene que ver con estos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Luego, lo siguiente que deberíamos revisar con un poco más de detalle son estándares y unidades. Entonces, para poder hacer una medición, ustedes necesitan estándares y unidades de medición. Estos estándares, por lo general, están definidos como la longitud, masa y tiempo. Entonces, la longitud en el sistema internacional, ya vamos a hablar un poco más del sistema internacional, es el metro, y aquí está, como ustedes pueden observar en la diapositiva, está definida en función de lo que es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo. La masa está basada en el kilogramo de masa, un cubo de 0,10 metros de arista, y el tiempo está relacionado con lo que es las oscilaciones del átomo de cesio. Ahora, estas condiciones y estas mediciones no están fundamentalmente estáticas, sino que van modificándose a medida que ustedes van avanzando en el tiempo. Entonces, en la actualidad, la longitud o el tiempo ya están definidos en función de la constante de Planck. También podría estar relacionada con otros parámetros, en función de la masa, por ejemplo, podría estar en función de un cilindro de platino que están conservados. Entonces, ya depende mucho de cómo se defina eso en cuanto a la variable de medición. Sin embargo, es fundamental que ustedes sepan que estas son las unidades fundamentales. ¿Cómo se miden estos parámetros? Bueno, el tiempo, como ustedes sabrán, se mide con un cronómetro o con un reloj. La longitud se mide con una cinta métrica, un flexómetro o una regla. Y la masa se mide por lo generalmente con balanzas, balanzas o tipo de balanza, como ustedes ven aquí, una balanza electrónica. Luego de eso, lo que deberían conocer un poco más en detalle son el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema que se utiliza por convención para que todas las mediciones tengan un patrón común a lo largo de, a lo ancho, a lo largo y ancho del globo terráqueo. Ustedes, como cultura general, deberían saber que el SI o el Sistema Internacional tiene 7 unidades fundamentales. Tendríamos la longitud, la masa, el tiempo, que son las tres que comúnmente conocemos, pero también tenemos la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Esas son las 7 unidades fundamentales del SI, del Sistema Internacional. Hay otro tipo de unidades también que vendrían a ser las unidades derivadas del SI, que en este caso podríamos hablar de la frecuencia, la energía, recordando siempre que la frecuencia, la frecuencia, por ejemplo, es para movimiento circular, la energía puede ser utilizada para lo que son fenómenos de trabajo de energía, bueno, la fuerza es una cantidad vectorial, la presión para fenómenos de hidrostática y hidrodinámica, la potencia también para trabajo de energía y el conjunto de parámetros que vienen a continuación de ello. Debemos también tener en cuenta de que estos fenómenos o estas unidades derivadas, porque son unidades derivadas, vienen a partir de estas unidades fundamentales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de frecuencia, específicamente hablando de frecuencia,
La frecuencia se define como en movimiento circular uniforme como el inverso del periodo, ¿no? Para los que recuerden un poco de movimiento circular. Y esto se mide en 1 sobre segundos. Entonces recuerden que el segundo es una unidad fundamental que está acá en el tiempo. Entonces las unidades derivadas son fundamentalmente resultado de una operación, ya sea multiplicación o división, de este conjunto de unidades base que tenemos acá arriba. Uno de los temas fundamentales que ustedes deben manejar a la perfección es lo que se conoce como notación científica y prefijos del SI. ¿Por qué? Porque la notación científica nos ayuda a expresar cantidades extremadamente grandes o cantidades extremadamente pequeñas. Y nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen o hablan del radio de la Tierra, el radio de la Tierra es una cantidad muy grande, es 6.371.071.000 metros. Entonces, ¿cómo se aplica la notación científica? Y esto lo voy a explicar detalladamente. Si ustedes tienen esa cantidad y quieren escribir una cantidad pequeña o con menos cantidad de números, lo que ustedes hacen es buscar el punto decimal, que en este caso estaría por aquí, y tienen que mover el punto decimal hasta llevarlo a una unidad, o en el caso de unidades con decenas, con decimales. En este caso vamos a mover el punto, en este sería desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si se dan cuenta, he movido este punto 6 espacios y como he movido, como el movimiento lo he realizado hacia la izquierda, implica que ese exponente va a ser positivo. Entonces, sería 6.371 por 10 a la, y ahí tengo que decir cuántos espacios moví, 2, 4, 6, por 10 a la 6, en este caso metros. Entonces, esto es notación científica. Como el movimiento es hacia la izquierda, el exponente es positivo. Para cantidades muy pequeñas, por ejemplo, el radio de un átomo, ustedes buscan nuevamente el punto decimal que se encuentra aquí, nosotros moveríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hasta ahí podría mover el punto decimal. Conté hasta 12. En este caso, el movimiento fue hacia la derecha. Si el movimiento que realizo es hacia la derecha, entonces el exponente es negativo. Aquí quedaría 6.7 por 10 a la. Como el movimiento fue hacia la derecha, el exponente es negativo. Sería la 2, 4, 6, 8, 10, 12, a la menos 12 metros. Eso es básicamente notación científica. Recuerden, movimiento hacia la izquierda, movimiento hacia la izquierda implica exponente positivo. Movimiento hacia la derecha implica exponente negativo. Y así se va definiendo esto, pues, ¿no? Una vez que ustedes puedan expresar correctamente la notación científica, tal como lo ven ahí, ustedes van a poder expresar esto también utilizando la ayuda de lo que se conoce como prefijos y sufijos. Ya vamos a ver esa tabla. Entonces, movimiento a la izquierda, aquí vendría a ser positivo, solamente para aclarar esto. Movimiento hacia la derecha sería negativo, para que quede claro esa parte ahí. ¿Cómo utilizamos los prefijos y sufijos? Entonces ustedes ven aquí el prefijo sería deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, significa 10 a la menos 18, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, podría llegar hasta 10 a la 12. Entonces ustedes ven cómo reemplazaríamos esto aquí. Ustedes observen esta parte de aquí. Ustedes tienen 10 a la 6. Entonces, en lugar de poner 10 a la 6, ustedes también podrían poner, buscar aquí quién es 10 a la 6, y en la tabla ustedes observan que 10 a la 6 es lo mismo que mega. Y si ustedes ponen M mayúscula, ya no tendrían que poner 10 a la 6, entonces esto quedaría igual que 6.37. En lugar de por 10 a la 6, ponen mega metros. Y esto es equivalente a lo que tienen acá arriba. De la misma manera, en lugar de 10 a la menos 12, ustedes podrían poner de la siguiente forma. 10 a la menos 12 está aquí. Esto representa pico.
Entonces, en lugar de poner 10 a la menos 12, ustedes podrían poner 6.7. En lugar de poner 10 a la menos 12, pueden poner pico m. Entonces, 6.7 picómetros. 6.7 picómetros es lo mismo que tengan acá. 6.7 por 10 a la menos 12. Y 6.37 megametros es lo mismo que tengan lo acá arriba. 6.37 por 10 a la 6 metros. Espero que con esto haya quedado claro un poco lo que es notación científica, que va a ser fundamental a lo largo del curso. El siguiente tema que debemos revisar es el que corresponde a conversión de unidades. Entonces, para conversión de unidades, ustedes tienen que obligatoriamente conocerse o saberse los factores de conversión. ¿Cuáles son los factores de conversión o algunas unidades más comunes de factores de conversión? Bueno, para la masa es el kilogramo. Para el tiempo, segundos, para longitud, metro, área, metro cuadrado, volumen, metro al cubo, velocidad, metro sobre segundo y aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades fundamentales que vamos a utilizar a lo largo del curso de nivelatorio. Esas unidades o cantidades comunes, sería importante que ustedes sepan estos factores de conversión. Por ejemplo, llevar de kilogramos a libras o a gramos va a ser fundamental. O de segundos, saber que, por ejemplo, una hora son 3.600 segundos, también es importante que se lo aprendan. O que un metro en pies o en pulgadas. Entonces, son algunos factores de conversiones que sí deberían aprenderse. ¿Por qué son importantes que ustedes se conozcan los factores de conversión? Porque cuando ustedes hagan, por ejemplo, esta conversión, les piden 2.5 kilogramos a libras, ustedes van a hacer este cálculo. Entonces, ustedes el procedimiento que siguen es este. Ponen 2.5 kilogramos por, y aquí les recomiendo abrir una línea para el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión sería? Bueno, quiero llegar aquí a libras. Si quiero llegar a libras, entonces en el numerador debo ubicar libras. ¿Qué debo eliminar? Yo quiero simplificar kilogramos. Entonces en el denominador pongo kilogramos. Y debo conocerme obligatoriamente o revisar alguna tabla cuál es la equivalencia entre kilogramos y libras. Y lo que sabemos es que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Con eso ustedes pueden darse cuenta que se puede simplificar kilogramos con kilogramos y les quedaría el resultado de la multiplicación entre 2.5 y 2.2, que si ustedes utilizan la calculadora les va a dar 5.5 libras. Entonces, es decir, que 2.5 kilogramos es equivalente a tener 5.5 libras. Otro de los procedimientos de conversión de unidades es cuando tienen unidades derivadas, por ejemplo, en este caso la velocidad, de 50 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Veamos cómo se procede en este caso. Nuevamente, es factores de conversión. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribo la cantidad, 50 kilómetros por hora, por. Como tengo que llevar de kilómetros a metros, abro un factor para kilómetros a metros, por. Como tengo que llevar de horas a segundos, abro un factor de horas a segundos. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que en la parte superior me quede metros, entonces pongo metros en la parte superior, y quiero que en la parte inferior me quede segundos, entonces pongo segundos en la parte inferior. ¿Qué más necesito? Necesito simplificar horas. Como necesito simplificar horas, pongo horas en la parte superior y necesito simplificar kilómetros, entonces pongo kilómetros en la parte inferior. Factores de conversión, los que deberíamos saber. ¿Cuál es la relación entre kilómetros y metros? Entonces digo que un kilómetro tiene 1.000 metros, por definición, y una hora, ya se las he escrito acá, una hora equivale a 3.600 segundos. Ponemos aquí 3.600 segundos. Con eso ustedes pueden darse cuenta de que se puede simplificar kilómetros con kilómetros porque está en el denominador y horas con horas. Le quedan metros sobre segundos. Entonces, el producto de 50 por 1000 dividido para 3600 no va a ser nada más que 13.88 metros sobre segundos. Ya vamos a hablar más adelante sobre el redondeo y sobre cifras significativas. Por el momento estamos haciendo una operación directa de 50 kilómetros por hora, equivale a 13.88 metros sobre segundo. Uno de los problemas que podemos encontrarnos también es cuando hablemos de área, 2 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Personalmente, yo no me acuerdo cuántos
centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado. Entonces, para ayudarles en la resolución de este tipo de problemas, lo que yo sí recomendaría es lo siguiente. Ustedes plantean, ustedes quieren llevar metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces hacen lo siguiente. Como quieren llevar a centímetros cuadrados, ponen centímetros arriba y abajo debería quedar metros para que se pueda simplificar, ¿no? Recuerden que es metros cuadrados. Yo no sé cuántos metros cuadrados o cuántos centímetros cuadrados es un metro cuadrado, pero lo que yo sí sé es que un metro tiene 100 centímetros. O sea, a partir de eso lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado tanto el denominador como el numerador. Y si se dan cuenta, en la parte superior les queda centímetros cuadrados, les quedaría aquí 2 metros cuadrados por, en el denominador les quedaría 1, 2, 3, 4 centímetros cuadrados y en el denominador les quedaría 1 metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tranquilamente podrían multiplicar y les quedaría 2, 1, 2, 3, 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque en este caso metros cuadrados se va con metros cuadrados. Ese sería otro procedimiento para resolver de metros, en este caso factores de conversión relacionados con el área. Ustedes también, espero que esta parte de conversión les haya servido bastante, es el procedimiento adecuado para hacer factores de conversión. También ustedes deben conocer un poco sobre el sistema británico de unidades. El sistema británico de unidades, en este caso el sistema inglés también conocido, utilizan el pie como elemento para longitud, la libra para la masa y el segundo para el tiempo. O sea, similarmente el segundo no cambia. Así también tienen otros sistemas de unidades. Por ejemplo, en el sistema internacional, el sistema CGS. El sistema CGS es el sistema que utiliza centímetro gramo segundo. Y entre ellos ustedes van a tener que hacer diferentes operaciones de conversión de unidades, ¿no? Entonces pueden ir del sistema inglés al sistema CGS o del sistema inglés al sistema internacional y no habría ningún problema, nada más que tienen que saberse los factores de conversión. No todos, pero sí los más comunes que se utilizan, que son los que hemos visto acá. En cuanto al análisis dimensional, es importante para que ustedes puedan identificar en qué unidades se mide ciertos parámetros del fenómeno que están describiendo. Por ejemplo, se utiliza como base la longitud, masa y tiempo, porque son fundamentales, y la longitud se utiliza de esta forma. Si la longitud es L, masa se pone como M mayúscula, y tiempo se pone como T. Normalmente se utiliza estos brackets para que ustedes puedan identificar de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en esta ecuación, que es una ecuación de cinemática, donde la posición está en función del tiempo al cubo, les podrían preguntar en qué unidades se mide esta variable A que tienen ahí. ¿En qué unidades se mide A? Entonces ustedes lo que hacen es lo siguiente. Ustedes ponen el procedimiento aquí. Todos sabemos que la posición obligatoriamente tiene que darse en longitud. Entonces aquí va longitud. Esto tiene que ser equivalente. Dense cuenta que ya cambia la igualdad por la equivalencia. A las unidades de A, que es lo que nos están preguntando, por las unidades de tiempo al cubo. Recuerden, esta es posición y la posición siempre se mide en unidades de longitud. Y el tiempo, bueno, sería T al cubo. T, todo esto al cubo. Entonces, ¿en qué unidades deberían ustedes medir o expresar esta variable A o constante A? Como sea, sería en L sobre T al cubo. O lo que es lo mismo, si estamos hablando del sistema internacional, las unidades de medición de A deberían ser metros sobre segundos al cubo. Con eso ustedes podrían darse cuenta que el análisis dimensional es fundamental para poder entender estos fenómenos. Para poder identificar en qué unidades se miden cada uno de los parámetros. El siguiente tema que deberíamos revisar es incertidumbre y cifras significativas. Lo voy a poner únicamente como un solo tema, que es cifras significativas. Cifras significativas son importantes para poder describir o poder expresar resultados con el número de cifras significativas adecuadas. ¿Qué es el número de, qué son las cifras significativas? En toda medición, las cifras significativas no son nada más que la cantidad de números que se expresa un número en cuanto a su resultado. Es decir, es la medición realizada más un número de incertidumbre, que siempre lo van a tener. Por ejemplo, si ustedes
hacen esa división de una ecuación cinemática donde tienen 5.3 dividido para 1.67, ustedes van a tener como resultado que el tiempo es igual a 3.17. Ustedes van a ver en su calculadora, van a tener esto. 365, 26, 95. Ahora, el punto es, esto se mide en segundos, ¿no? Pero ustedes dicen, bueno, ¿con cuánto tengo que reportarlo? Dependiendo del número de cifras significativas. Entonces, vamos a aplicar el conjunto de reglas. La primera regla es, sobre las cifras significativas, es que los ceros al principio de un número no son significativos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del 0.0254 metros. Entonces, este número tiene tres cifras significativas. Si ustedes tienen, por ejemplo, este número, las cifras significativas aquí serían 2, 5 y 4. Si ustedes tienen este número, 0.002, este número tiene una cifra significativa, que es el 2. El 0 no es una cifra significativa, este 0 tampoco y este 0 tampoco. Recuerden, este número tiene una cifra significativa porque los ceros al principio de un número no son significativos. Simplemente sirven para ubicar el punto decimal. La segunda regla es que los ceros dentro de un número no son sí son significativos. Por ejemplo, en 104.6 tienen cuatro cifras significativas. Por ejemplo, si ustedes tienen este número, 201.24, la cantidad que estén hablando, tiempo, puede ser segundos o metros, en este caso tiene esto, tiene cinco cifras significativas. Tiene cinco cifras significativas, el 2, el 0, el 1, el 2 y el 4. Acá este tendría una cifra significativa. La tercera regla es que los ceros al final de un número, después de un punto decimal, son significativos. Entonces en este caso tienes 2705.0, este tiene cinco cifras significativas. Es como que si escribiéramos esta cantidad acá, 43.00. Este tiene, serían el 4, el 3, el 0 y el 0, serían cuatro cifras significativas. Y finalmente, en caso de enteros sin punto decimal, que terminan con uno o más ceros, por ejemplo 500 kilogramos, los ceros pueden ser significativos o no, y eso va a depender mucho de cómo esté expresado. Entonces, cuando tienen este tipo de problemas, lo ideal es que ustedes lo pongan en notación científica, y en notación científica esto puede ser de esta forma, 5 por 10 a la 2 kilogramos, lo cual implicaría que tiene una cifra significativa, o podría ser expresado como 5.0 por 10 a la 2 kilogramos, lo cual implica que tiene dos cifras significativas, o puede ser expresado como 5.00 por 10 a la 2 kilogramos, y en ese caso estaría expresado con tres cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas va a tener? Va a depender del instrumento de medición, en este caso serían aproximadamente, en el primer caso 1, el segundo caso 2, en el tercer caso 3. Esto va a ser importante cuando hagamos operaciones entre cifras significativas. Esas operaciones nos van a poder determinar cuántas cifras significativas debe quedar expresada una respuesta. Por ejemplo, para cuando nosotros hablemos de que al multiplicar y dividir cantidades, hay que dejar tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menor cantidad de cifras significativas. Entonces, esto no se entiende muy bien hasta que resolvemos un ejemplo. Por ejemplo, estoy haciendo la operación 2.4 con 3.65. Esto tiene dos cifras significativas. Esto tiene tres cifras significativas. La respuesta debe quedar con tantas cifras significativas como la menor cantidad de cifras significativas. En este caso, debería quedar con dos cifras significativas. Si ustedes utilizan la calculadora, esto les va a dar lo siguiente. 2.4 por 3.65, la calculadora les va a decir que esto es 8.76 metros cuadrados. Pero la regla dice que hay que dejar la menor cantidad de cifras significativas que tengamos. La menor cantidad de cifras significativas que tengamos son 2, por lo tanto debería redondear a estos 2. Como el 6 es el que voy a eliminar y el 6 es mayor que 5, esto se convierte en 8.8 metros cuadrados. Asimismo, cuando hagamos la división, en la división deberíamos considerar
lo siguiente. Ya vamos a hablar de el término. Entonces, si nosotros hacemos una división, tal como la vemos ahí, deberíamos considerar lo siguiente. Vamos a limpiar un poco esta parte. En la división, ya sabemos que esto es 8.8 metros cuadrados. La división quedaría de la siguiente forma. Vamos a ponerlo color rojo. Bueno, acá ya sabemos. Como estoy eliminando el 6, quedaría 8.8 metros cuadrados. En la división, esto quedaría de la siguiente forma. Tiene 725 dividido para 0.125. Eso nos da 5.800. 5.800 metros sobre segundos. Veamos. ¿Cuántas cifras significativas tiene el numerador? El numerador tiene 4 cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene el denominador? Tiene 3 cifras significativas. El 1, el 2 y el 5. Entonces la respuesta tiene que quedar expresada en la menor cantidad de cifras significativas. En este caso quedaría expresada únicamente con, de esta forma, 5.80 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Para eso nos sirve la notación científica. Dense cuenta que expresan 1, 2 y 3 cifras significativas. Adicional a esto, también tienen que hacer la suma o resta. Cuando ustedes sumen o resten cantidades, es con la menor cantidad de decimales, menos decimales. Entonces, en cuanto a decimales, aquí, si sumo esto, por ejemplo, aquí nos va a dar 6, 5 y 4, 9, aquí les va a dar 5 y 1, 6 y 4, 10, 0, llevo 1, 3, 4, 5 y 2. Entonces, debe quedar la menor cantidad de decimales. Y el número que tiene la menor cantidad de decimales es este, que tiene un decimal. Ojo, mucho ojo con esto, y es un error que cometemos comúnmente. Una cosa son decimales y otra cosa son cifras significativas. En este caso tengo un decimal. La respuesta tiene que quedar redondeada a un decimal. Entonces esta respuesta debería quedar. Como voy a eliminar, voy a dejarlo a un decimal, sería hasta aquí. El 96 es el que se está yendo, y por lo tanto quedaría 25. Punto 1 de la cantidad que estemos sumando. Cuando hacemos resta es lo mismo, ¿no? Entonces aquí quedaría un punto, aquí quedaría 5, 6 menos 5, 1, quedaría 15, 151.5. Y dices, a ver, debe quedar la menor cantidad decimal. Aquí tengo 0 decimales. Entonces el redondeo debe quedar, o el redondear, con 0 decimales. Como el número que voy a eliminar es el 5, y la técnica de redondeo indica que es 5, debería sumar una unidad a este término. 152 sería la respuesta. Debe quedar en 0 decimales, debe quedar en un decimal. Cuando hacemos sumas o restas, debe quedar en la menor cantidad de decimales. Cuando hacemos multiplicación, debe quedar en la menor cantidad de cifras significativas, la respuesta. Espero que esto les pueda servir y les haya aclarado un poco más todo lo que han revisado. Finalmente, estimaciones del orden de magnitud. El orden de magnitud está en función de lo que es la notación científica. Primero, siempre tenemos que llevar el número a notación científica. Entonces, para explicarlo, voy a poner con un ejemplo. Ustedes tienen esta cantidad, 3.000 metros. Entonces, esto llevado a notación científica sería, recuerden, movemos hacia la izquierda, 2, 3. Si movemos hacia la izquierda, el exponente es positivo. Entonces sería 3 por 10 a la 3 metros. Y ahí ustedes tienen que comparar este valor de aquí. Si este valor es menor que 5, entonces el orden de magnitud es el exponente que ustedes tienen aquí. El orden de magnitud es 3. Si es mayor que 5, tienen que sumarle 1. Por ejemplo, si ustedes tienen esta cantidad, 5.87 por 10 a la 4 segundos. Entonces, esta cantidad es mayor que 5, entonces el orden de magnitud es a este exponente que tienen aquí, le suman 1. O sea, 4 más 1 nos da 5. Entonces, el orden de magnitud es en función del número de base que tienen aquí. Este número que tienen aquí. Y eso, el orden de magnitud es en función del exponente, le suman o no le suman 1.
Si es mayor que 5, le suman 1. Si no es mayor, lo dejan idéntico. Ustedes van a decir, ya, pero ¿y para cantidades pequeñas? Por ejemplo, 6.7 por 10 a la menos 8. Entonces, en este caso, ustedes analizan esto. ¿Es mayor que 5? Sí. Si es mayor que 5, el orden de magnitud es el exponente que tienen, que es menos 8, y deberían sumarle 1. Nos queda menos 7. Y con eso habríamos terminado el contenido o ejemplos básicos o prácticos de lo que es la semana 1 del nivelatorio. Espero les haya servido muchísimo y cualquier duda que tengan, comentario, la pueden escribir en los comentarios del video. Trataré de subir uno cada semana, así que nada, gracias por ver el video y compártanlo para que el resto también pueda aprender un poco de estos temas, ¿no?